Bueno, lo siguiente que queremos hacer es que en vez de que me cojas siempre el de la localidad que yo he puesto aquí a mano, poner un combo, un desplegable. Y un botoncito, ¿no? Entonces, aquí pongo el desplegable que tiene 200 líneas, ¿vale? Y aquí voy a poner el botoncito, el botoncito, botoncito. Bueno, o no, voy a hacerlo más molón todavía, ¿vale? A ver, la idea principal era, bueno, yo selecciono el municipio y le doy al botón para que haga la petición. Pero en vez de ponerle un evento al botón, un clic al botón, vamos a ser un poco más chuletas y le vamos a poner un onChange al desplegable. Es decir, el momento en que yo cambie el desplegable va a hacer la petición. Eso queda muy guay, pero no es muy eficiente. Porque no sería la primera vez que en un combo seleccionas lo que no quieres. Y entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, si seleccionas lo que no quieres, estás haciendo una petición, digamos, gratuita, entre comillas, y eso no está bien, ¿vale? O sea, no está bien o sea, más allá de que a la IME le dé igual que nosotros juguemos a hacer peticiones, no está bien porque siempre hay que tratar de minimizar el gasto de ancho de banda, ¿vale? O sea, todo lo que sea descargar información tiene que ser necesaria. Pero bueno, como estamos jugando, pues nosotros lo vamos a hacer con el onChange. Pero quiero decir, el día de mañana, que penséis en eso, que el onChange pues puede tener ese problemilla, ¿vale? OnChange. OnChange, ¿qué quiero hacer en OnChange? Pues quiero cargar clima o temperatura municipio. Bien, ¿qué tiene que hacer este método? Pues fijaros, yo aquí, tal y como lo tenía hecho, nada más arrancaba el script, pim pam, pim pam, pim pam, hacía la petición. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque yo no sé si este señor va a hacer la petición a este XML que es Alcalá de Henares o a otro XML que sea el de Coslada o el de Alcobendas o el de que sea. Entonces, esto tengo que encerrarlo en cargar temperatura municipio. ¿Vale? Es decir, me creo mi función cargar temperatura municipio. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo va esto. Esto lo meto dentro. ¿Vale? Ahora, necesito saber cuál es el municipio. ¿Cómo lo hago? Pues lo voy a hacer como lo hacéis siempre vosotros, como os he enseñado, pero luego voy a enseñar de otra manera. Document.getElementById y entre comillas el nombre del ID, localidad de selector, punto value. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuánto va a valer municipio? Bueno, pues municipio va a valer cosas tan horribles como Alcalá de Henares ID 28005, Alcobendas ID 28006, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cómo desde JavaScript podemos hacer para coger las últimas 5 posiciones del value, ¿perdón? O del string, eso es, gracias. Bien, vamos a ver. Dos métodos, los vamos a poner aquí, se llaman. Vamos a ver. Yo quiero coger únicamente este cachito de aquí, ¿vale? 28, estos 5 últimos. Bueno, entonces lo que quiero es, en primer lugar, saber cuánto mide todo, ¿vale? Cuántos caracteres hay en total, para luego coger desde el total menos 5 hasta el total. No sé si me explico. Vale, ahora lo vamos a ver. Los dos métodos que vamos a usar. Los dos métodos que vamos a usar son el length, que me va a dar la longitud, y otro que se llama substring, ¿vale? Si queréis, vamos a hacer una primera. Vamos a comentar todo esto del Ajax, ¿vale? Y nos vamos a limitar a, en primer lugar, conseguir el código, ¿vale? Entonces vamos a pegar primero un alert del municipio para que veáis lo que pone, ¿vale? Para que veáis cómo funciona el onChange, cómo sale el municipio. Luego vamos a pegar un alert de la longitud del municipio, o sea, del número de caracteres.
El length os tiene que sonar. Y es que resulta que una cadena de caracteres es una cadena de caracteres, es una lista de caracteres, ¿vale? Es un array de caracteres. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Le hemos llamado temperaturas 1, que se debería llamar temperaturas 2, pero bueno, vamos a ver si está por aquí abierto ya. Temperaturas 1, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Le pego un actualizo. Bueno, todo roto. Ah, no, que tengo que... Vale, vale. Todo roto no. Lo que pasa es que esto va en el onChange. Venga, Getafe. Getafe-ID28065, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? 14, efectivamente, ¿vale? Muy bien, JavaScript, cuentas súper bien. Bien, bien, ya tenemos entonces el municipio, la longitud del municipio. Ahora vamos a usar una función que se llama substring, ¿vale? ¿Vale? Se llama substring, pero normalmente le llaman substr, ¿vale? Substr, ¿vale? Un substring es una subcadena, desde hasta, ¿vale? Si tenemos alguna duda, pues vamos aquí a Google y ponemos JavaScript substr, ¿vale? ¿Qué hace el método substring, ¿vale? Bueno, pues el método substring me dice aquí en la definición desde dónde y cuántos caracteres, la longitud, ¿vale? ¿Dónde empiezo, en qué carácter empiezo y cuántos caracteres cojo, ¿vale? Entonces, en mi caso, esto vamos a... igual no funciona siempre, pero vamos a crear una variable que se llama código. Es municipio. Punto substring. ¿Desde dónde? Pues mirad. Desde la longitud menos 5... ¿Vale? ¿Y cuántos caracteres? 5. ¿Vale? Esto habrá gente que lo haga la primera, pero yo soy incapaz. A mí siempre, yo siempre cojo uno de más por la derecha, uno de menos por la izquierda, ¿vale? Entonces siempre tengo que probarlo. Volvemos a donde estamos. Actualizo. Gascones. 16. Oh, pues no, pues ha salido la primera. ¿Lo veis? Ahí está, a la primera. Bien, pues es la primera que me sale a la primera. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estos alert me los cargo, pero directamente. ¿Vale? Ya tengo el código, ya he conseguido el código. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que hago con ese código es concatenarlo aquí. De manera que no es localidad 28005, sino que es localidad la que sea. ¿Lo veis eso? Vale, grabo, me vengo aquí, pego un F5, actualizo, selecciono Galapagar y veo que aquí sale Galapagar con sus mínima y máxima, ¿vale? Colmenarejo, la verdad es que da gusto con los de la EMET, ¿eh? O sea, es que responden... A ver si el Ayuntamiento de Madrid aprende. Bueno, entonces, ¿veis cómo va esto, no? Pero esto lo tienes que hecho un poco bien, ¿no? Porque lo de principio en teoría sigue arriba, en el principio adjunto, ¿no? Y arriba del pegable. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eso está hecho un lío, efectivamente. Pero como he pegado... Como he pegado esta burrada, vamos a hacerlo fino. Vale, pues debajo de este select le meto un PR. Vamos a ver ahora... Esto dices, ¿no? Perdón, perdón. Bueno, si, es que si nos ponemos fino, la iruela, temperatura mínima, tal y cual. ¿Vale? Vale, otra cosa que también es útil. Imagínate, si yo quiero seleccionar Madrid, tal y como está el desplegable, tengo que seleccionar Getafe o cualquier otro y luego volver a Madrid. Ah, ¿sabéis lo que ha pasado? Claro, claro. ¿Sabéis lo que ha pasado? A ver, ¿sabéis por qué está seleccionado Madrid? Pues mirad, combo lo hemos fusilado de la EMET, pero lo hemos fusilado cuando estaba seleccionado Madrid. Por eso el option de Madrid, seguro, seguro, ¿dónde está? Aquí está. ¿No veis que son diferentes? Fijaros el de Madrid, donde tengo el ratón, no sé si se ve, selected.
¿Vale? Por eso sale seleccionado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto en vez de ponérselo en Madrid, lo pongo aquí en el primero y digo seleccione una provincia o digo municipio. Lo he roto todo. Seleccione un municipio. Vale, y ahora ya sí. Seleccione un municipio, ya puedo seleccionar el que quiera, ¿vale? Fijaros que va toda leche, ¿eh? ¿Sabes qué es? Con el cursor lo muevo. Esto no se debe hacer, ¿vale? Pero bueno. Pero queda muy guay. Queda más guay que si le pongo el botón. Bueno, ¿qué tal?